Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Vamos a hablar de, ahora que estamos empezando el año académico, me encantaría orientar el programa un poquito a hablar acerca de cómo podemos mejorar la inteligencia de nuestros niños, ¿no? O sea, es un reto ahora. Estaba leyendo varios artículos relacionados con este tema. Últimamente, el exceso de exponer a nuestros niños a la tecnología muchas veces no les está ayudando, no está colaborando para poder producir o generar esa creatividad en el cerebro de nuestros niños. Todos los niños son inteligentes, absolutamente. Y necesitamos como padre de familia poner atención a esto. Si usted se pone a analizar la gente que ha creado muchas cosas anteriormente en los años previos a este siglo, nos damos cuenta que no tenían una computadora, no tenían un celular, no estaban tan distraídos en las cuestiones tecnológicas solamente, sino tenían una vida mucho más activa, jugando, creando sus propios juguetes, inclusive algunos de ellos, inventando cosas, pintando, dibujando, escribiendo, yendo al parque, corriendo, jugando con los amigos. Y todo esto incentiva la creatividad y mejora a nivel de inteligencia. Antes socializaban más nuestros niños, jugaban más en equipo, en el barrio o en la escuela, participaban mucho más de las actividades hasta deportivas, pero hoy vemos que eso ha cambiado bastante. Y esto está teniendo una incidencia, obviamente, en la inteligencia de los niños. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy, y también hablaremos de qué hacer para poder mejorar la inteligencia de nuestros niños, porque a decir verdad, todos estamos preocupados y quisiéramos que nuestros hijos tuvieran un excelente desarrollo en la escuela. Quisiéramos que nuestros niños tuvieran muy buenas calificaciones, porque de eso dependerá mucho también el futuro de ellos. A todo niño creo que Dios nos regala tiene un gran potencial. Yo siempre hago esta comparación. Es como cuando uno tiene una computadora. Compra una computadora de repente con un excelente hard drive, con una memoria enorme. Es una computadora que está disponible para poder hacer grandes cosas. Pero si la computadora no tiene un experto en computación y solamente utiliza la computadora para mandar unos mensajes, mirar el Facebook, de repente mirar sus emails, la computadora no sirve para nada. Pero si está en manos de una persona que conoce computación, entonces será muy útil porque podrá de alguna manera potencializar lo de la computadora y hacer que sea muy efectiva y productiva. Esta es la comparación que podemos ver con un niño. Todo niño que nace con una inteligencia muy grande, una adaptabilidad muy fuerte, una capacidad de aprendizaje. El cerebro es muy moldeable y pueden aprender muchas cosas. Muchas zonas en el cerebro pueden desarrollarse como producto de la estimulación. Entonces, quisiéramos esta tarde dedicarle el tema del programa aquí para que usted sea consciente de ello y pudiera darle más atención a sus niños. Vamos a ver varias teorías relacionadas con el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Pero primero queremos agradecer a Dios por este precioso día que nos regala. Hoy estamos ya viernes, último día de la semana. Y bueno, esperamos que hayan pasado una muy buena semana a todos. Bien, ¿qué determina la inteligencia de una persona? ¿Qué hace que una persona sea más inteligente? Muchas voces y estudios que defienden la idea de que nuestro cociente intelectual viene determinado o muy condicionado por el código genético. Una teoría es que la gente que heredamos la inteligencia de nuestros padres, que tenemos ya una predisposición genética para ser más inteligentes. Sin embargo, esta relación no siempre es directa ni tan clara como parece. En realidad deben darse otros muchos factores
para que sea predisposición intelectual, para que la predisposición intelectual se mantenga. Veamos la historia de un personaje que a todo el mundo le fascinó con su inteligencia. Cuando hablamos de altas capacidades, es casi obligatorio referirse a un nombre en particular, William James Sidis. Este joven de trayectoria fugaz y que falleció a mediados de los años 40 aquí en los Estados Unidos, es considerado hasta el momento el hombre con las habilidades intelectuales más sorprendentes, ¿no? De hecho, se estimó que su coeficiente intelectual estaba por encima de los 250 puntos. Lo bajo es 90, 95. O sea, tener 250 puntos de coeficiente intelectual es como tener una supercomputadora. Lo que sabemos es de eso, y lo llamativo de Sidis, de este personaje, fue su educación. Sí pudo entrar con solamente los 9 años a la Universidad de Harvard de los Estados Unidos. No fue solo por su herencia genética, sino que su madre, Sara, era doctora y su padre, Boris, psiquiatra y experto en psicología del desarrollo. Así, si había algo que estos dos científicos ucranianos sabían en que desarrollaba un elevado coeficiente intelectual, no dependía exclusiva de nuestros 23 pares de cromosomas, o sea, no solamente de la herencia genética. Dice, una inteligencia alta es el resultado del entorno facilitador sumado a un cerebro receptivo. Escucha bien. Una inteligencia alta es el resultado de un entorno facilitador, o sea, que creemos un entorno alrededor del niño con muchas cosas que pueden ayudarla, sumado a un cerebro que es muy receptivo. Este matrimonio Sidis orientó la vida de su hijo hacia un solo objetivo: potenciar al máximo su capacidad cognitiva. El resultado superó sus expectativas. Sin embargo, este joven fue algo más que un simple niño prodigio. Fue una persona claramente infeliz, dicen. Bueno, pues, ahora, ¿de qué otra cosa depende la inteligencia de un niño? Como dicen, por un lado podemos de repente haber heredado la herencia genética de nuestros padres, porque ese fue un regalo, ¿no? Un gift. Pero lo que determina realmente que esa inteligencia pueda progresar, prosperar, hacerse brillante, es el entorno que rodea a la criatura. ¿Cómo nos organizamos alrededor del niño? ¿Qué elementos utilizamos para poder proveerle al niño un ambiente que promueva esa estimulación a las diferentes áreas del cerebro? Entonces, por ejemplo, estaba leyendo un artículo que me pareció fascinante y es bueno interpretarlo bien. Decían mucho que en los últimos años, por el excesivo uso de la tecnología, no se está desarrollando mucho el lóbulo frontal. ¿Y qué función cumple el lóbulo frontal en la vida de una persona? Pues el lóbulo frontal, señores, determina la capacidad de razonamiento, la capacidad de elegir, la capacidad de decidir. Entonces, si un niño para muchísimas horas frente a una computadora desde muy pequeño, o solamente está entretenido en el celular todo el tiempo, moviendo el dedo ahí y figuras y figuras y figuras sin ningún objetivo, ningún fin de aprender nada, solo mirando los chistes, los comentarios tontos que a veces hay, eso no facilita entonces. Ahora, yo no critico la media para nada. Sabemos que la tecnología nos ha ayudado a todos a desarrollarnos, a crecer, a hacer grandes cosas, pero cuando a muy temprana edad, lejos de estimular la inteligencia con cosas que puedan ser muy productivas para el niño, darle esa oportunidad de tener retos. ¿Qué pasa cuando a un niño le decimos, a ver, arma este rompecabezas? Él tiene que utilizar su imaginación para que lo arme. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos una película? Nada. Simplemente sentarse y mirar la película, y ahí el productor de la película ha desarrollado su imaginación y ha hecho lo que él ha querido. Entonces no deja nada para la imaginación de una criatura, así sean los dibujos animados. Entonces esta es la gran diferencia. Necesitamos trabajar un poco más en fomentar en nuestros hijos esa actitud, una actitud un poco más proactiva, que los padres
nos demos un poco más de tiempo para poder movilizar un poco esas zonas que quedan ahí estancadas en el cerebro y estimularlas de tal manera que puedan potencializar su habilidad intelectual. Vamos a hablar de eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividades necesitamos hacer como padres con nuestros hijos para potencializar su habilidad intelectual que Dios le ha regalado? Pausa y regresamos en Creciendo en Familia. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.